Y como es tradicional, la ofrenda de muertos no puede faltar en los hogares mexicanos en estas celebraciones. Les contamos cuál es este significado. Sin duda, el Día de Muertos es una de las fiestas más representativas de nuestro país. La celebración tiene su origen en nuestros antepasados prehispánicos. No obstante, con la llegada de los españoles, esta adaptó otras características y hoy es conocida como el Día de los Santos Inocentes y los Fieles Difuntos. Por supuesto, un símbolo importante para estas fechas es la ofrenda. La idea del altar de muertos es tener un lugar que haga homenaje a los seres queridos que partieron, en el que se agregan cosas de los difuntos a los que se recuerda, así como ciertos elementos que les gustaban. Los niveles en el altar representan los mundos a los que el difunto debe de atravesar para llegar a su descanso eterno. Existen de dos niveles, representa el cielo y la tierra. De tres, representan el cielo, el purgatorio y el inframundo. Y finalmente de siete, representan los niveles del inframundo. También hay elementos fundamentales en el altar, copal, incienso y aromas para la purificación del alma y el espacio. El arco es la puerta de entrada al inframundo. Las flores son la decoración principal del altar, normalmente se usan flores de cempasúchil. Las calaveras de azúcar son populares en los altares y significan una burla sana a la muerte como algo a lo que todos tendemos. El elemento fuego es representado comúnmente mediante velas y es la luz que lleva de vuelta a casa. El elemento agua aparece en vasos o tazas y se coloca para calmar la sed del espíritu. El elemento aire es el papel picado. En la ofrenda, además de elementos católicos como crucifijos, imágenes y rosarios, también hay elementos prehispánicos como el perro, especialmente de la raza Xoloitzcuintle, que se cree que ayudan a los espíritus a cruzar el río del inframundo. También hay elementos griegos. En algunos altares los familiares dejan monedas de oro que remiten a la tradición griega de colocar un par de estas en los ojos del difunto para que puedan cruzar al otro lado del inframundo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.